Muchas gracias a nuestro chef Eduardo por esos avances de la cocina que sin duda usted tiene que tomar en cuenta y mire, agarrar lápiz y papel para poder pues también hacer esas recetas tan deliciosas y consentir a toda su familia. Pero como pudo ver, ahora vamos a nuestro segmento para padres y es que siempre es importante algunos consejos para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos en diferentes actividades que la vida le presenta. Así que a continuación vamos a ver algunos consejitos que usted puede tomar muy en cuenta al momento de educar a esos pequeñitos que tanto necesitan el camino de un padre o necesitan realmente la aprobación o aparte los consejos, tantas cosas que necesitan los niños, sobre todo van creciendo, se vuelven adolescentes y de verdad que como padres tenemos que estar bien presentes. Vamos a continuación a nuestro segmento para padres. En nuestro segmento para padres hablaremos de por qué fomentar la mentalidad emprendedora en los niños. Antes de entrar en las pautas a seguir, queremos compartirte algunos de los motivos por lo que vale la pena inculcar esta actitud en los niños. Y es que realmente puede beneficiarse en gran medida a presente y futuro de desarrollar un espíritu emprendedor. Aprenden a crear sus propias oportunidades, mejora su autoconocimiento, desarrollan el liderazgo y la perseverancia, viven con un propósito, forjan su propia visión del éxito. Como ves, los beneficios son numerosos. Entonces, si quieres ayudar a tu hijo a generar esta mentalidad, estos son algunos consejos que puedes poner en práctica. Permítele ser quien es y acéptalo incondicionalmente. No busques que se ajuste o se adapte a lo que considera normal y, por el contrario, ayúdale a identificar sus cualidades y virtudes. Dale espacio a su voz y a su opinión. En lugar de implementar un estilo de crianza autoritario, opta por el diálogo y el estilo democrático. Deja que tu hijo se exprese, que aporte, que escoja y que decida. Fomenta que tenga su propio criterio y no se limite a ser obediente. Ayúdale a construir confianza en sí mismo. La sobreprotección es la peor enemiga de la actitud emprendedora. Fomenta la mentalidad de crecimiento, la cual se basa en las cualidades y habilidades no son fijas y pueden mejorar si nos lo proponemos. Enseña sobre inteligencia financiera. Muéstrale cómo administrar el dinero, cómo ahorrar, invertir y compartir. Ofrecer una paga semanal puede ser una buena alternativa. Involúcrale en proyectos que sean de su interés. Esto le permitirá practicar su capacidad organizativa, su liderazgo y la resiliencia. Asegúrate de exponerle a referentes de calidad, es decir, a personas que amen su profesión y que hayan obtenido éxito gracias a su actitud.